Amigos de emprendedorestv.pe, tu canal por internet, estamos con Miguel Ángel Palacios, director general de Uniclick, aquí en nuestra secuencia arroba tecnología. Él justamente nos viene a comentar acerca de cómo medir el retorno de nuestra inversión en internet, lo que se conoce como el ROI. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido. ¿Cómo gracias, estás? Gracias, Florinda. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuéntanos un poco, tú que siempre estás creando herramientas en tu empresa, y viendo, pues, tratando de satisfacer a todos tus clientes, justamente porque quienes invierten en internet quieren ver un retorno de esa inversión. ¿Es complicado, sencillo? ¿Cómo lo hacen? En realidad puede ser simple y puede ser complicado. Y eso va a depender del tipo de negocio que tengas. Ajá, cuéntanos. Digamos que si tú tienes un negocio en el que tú vendes por internet, es decir, tienes una tienda virtual, es sencillo poder medirlo. Digamos, tú inviertes tanta plata en publicidad, tienes tantos prospectos que van a llenar un formulario en tu página web y finalmente vas a concretar ventas. Uh-huh. Entonces tienes, digamos, un resultado tangible de cuánto estás ganando por cada sol invertido. Uh-huh. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas marcas que no tienen tiendas virtuales? Uh-huh. Y hay muchas de ellas, ¿no? Digamos, hoy en día. Todavía el Perú no tiene, no ha crecido mucho en el comercio electrónico. Así es. Entonces, ¿qué pasa con marcas como galletas, gaseosas, en donde tú no vendes por internet, sino vendes en la esquina? Uh-huh. O marcas como bancos, no sé, pues, colegios, incluso institutos. Uh-huh. O, por ejemplo, también venta de inmuebles, ¿no? Ahí la medición cambia un poquito y es más complejo. Definitivamente, para poder medir la inversión, primero tienes que hacer tus objetivos. Entonces, digamos que tú estás en el sector inmobiliario y vas a hacer una campaña por internet. Tú quieres vender departamentos que uh-huh. valen un montón de plata. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto vas a ganar si inviertes tanta plata? Justamente, para crear una idea, por ejemplo, una campaña de emailing, ¿no?, te puede costar de repente, no sé, 3.000, 5.000 soles. Uh-huh. Entonces, esta campaña de emailing puede llegar de repente a 10.000 potenciales clientes de uh-huh. inmuebles. Yeah. Entonces, esos 10.000, de repente 100 entran a la página web y llenan un formulario. Y de estos 100, finalmente, se animan a comprar 2. Entonces, tú tienes una inversión, digamos, de 5.000 soles. Uh-huh. Y, bueno, vas a poder cumplir, digamos, esta venta de, no sé, pues, de $100,000 de repente, $150,000. Entonces, así puedes un poco calcular cuánto vas a ganar y cuánto estás invirtiendo. Uh-huh, uh-huh. Pero las cosas se hacen más complejas incluso cuando tienes, como te decía, marcas de consumo masivo en la cual tú tienes una página en Facebook que empieza a generar fans. Los chocolates. O las gaseosas, no sé, se me ocurre. Claro, las gaseosas. Lo que en realidad ahí podrías hacer es medir cuánto te estás ahorrando en publicidad tradicional, digamos, ya sea en televisión, en radio, en revistas, en vallas. Y tú puedes hacer, digamos, una comparación, uh-huh. digamos. Yo en internet... ¿Y cómo lo mides ahí? ¿Como el número de fans que tiene? ¿Por la gente cómo interactúa? ¿Cómo lo mides? Hay una manera, digamos, simple de medirlo haciendo una comparación del alcance. Yeah. Por ejemplo, yo tengo una página en Facebook que tiene 100.000 fans. Uh-huh. Y estos 100.000 fans, digamos, tienen a su vez amigos. ¿Okay? Uh-huh. Y eso es muy importante porque el Facebook te permite ese tema de influencia, sí, viralidad. Sí. Entonces, yo cuando publico algo, digamos, la gente hace clic en me gusta y ese me gusta también lo ven mis amigos. Uh-huh. Al final, digamos, de 30 días, en un mes, digamos, donde yo he creado una serie de contenidos, yo voy a tener un alcance de gente. ¿A cuánta gente llegó mi marca? Uh-huh. Entonces, ese alcance pueden ser 1 millón de personas, no sé, pues 2 millones, 3 millones, en fin. Entonces, tú comparas más o menos... Uh-huh. ¿Cuánto estás invirtiendo hoy en día en internet? ¿Y a cuántos llego? ¿Y a cuántos llego? ¿Y cuánto, con ese mismo dinero, cuánta gente estaría llegando en televisión, en radio? Hasta ahí es un primer nivel de análisis. Sin embargo, el internet te da un nivel de profundidad mucho más. Uh-huh. Porque a nivel de televisión, las personas no interactúan, no participan. El internet te permite que las personas
interactúen, que participen, y eso tiene mayor valor. Entonces, así la pregunta, ¿cómo mides todo eso? ¿Y cómo se hace? ¿Qué han encontrado ustedes? Eso es muy complejo, ¿ok? Ya. Pero la idea es que tú sepas, en primer lugar, entender cuál es el valor de eso. Tú podrías, en principio, podrías hacer comparaciones. Comparaciones contigo mismo o comparaciones con otras marcas. Uh-huh. Entonces, digamos, si quieres compararte contigo mismo, tú puedes trabajar una escala, digamos, de puntos. Uh-huh. Sabes que en esta campaña he conseguido 20.000 me gusta, he conseguido 10.000 comentarios, he conseguido gente que ha visto videos publicados en YouTube, he conseguido que me retuiteen en Twitter 1.400 veces. Y todo eso le doy un valor. Digamos, un like me vale un punto, un comentario me vale 5 puntos, uh-huh. una vista en un video me vale 10 puntos. Y empiezo a cuantificar, digamos, al final he ganado por esta campaña unos 10.000 puntos. Luego hago otra campaña y puedo medirlo, por ejemplo, otra vez de la misma forma y tengo que he ganado 15.000 puntos. Pero mi nivel de inversión ha sido diferente. Entonces, lo que empiezo a determinar es sacar estos ratios y los comparo. Entonces, puedo darme una idea de cuál es el retorno de mi inversión en puntos. Es una forma, digamos, válida de hacerlo, pero siempre y cuando tú sepas el valor de esos puntos. Y esta nueva, esto lo que estoy comentando, está en, digamos, es parte de una filosofía no del ROI, sino del ROE, el Return on Engagement. Que es otro indicador. Es otro indicador, digamos, que... ¿Es más fino? ¿Qué es exactamente? Es un indicador más intangible. Ya. Y es un indicador... ¿Pero qué es más útil? Que hoy en día es más útil para las redes sociales, que es lo que más se ve en Internet. Uh-huh. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué debería estar yo? ¿Por qué debería estar mi marca en Internet? Uh-huh. O sea, ¿cuánto estoy ganando? Entonces, a veces, como es tan complicado medir... ¿cuánto vale un fan en Facebook? ¿Cuánto vale un seguidor en Twitter? Debes tratar de ver, buscar formas, ¿no? Que te permitan medir eso de una manera diferente. Y al final de cuentas, Clorinda, la idea es que tú puedas entender que para poder comprar algo, para poder conseguir un cliente a través de Internet, primero tienes que hacerte conocido. Luego tienes que generar confianza. Y la confianza la vas a lograr, bueno, en Facebook, si es que tus amigos recomiendan esas marcas, si es que tu familia recomienda esas marcas. Y luego, cuando ya la confianza se haya fortalecido, esa persona se va a convertir en un cliente, es decir, te va a comprar. Y luego hay un paso más, que es que te siga comprando, que es la parte de fidelización. ¿Y cómo logras la fidelización? ¿Cómo logras la fidelización? Imagino que ahora están pensando en eso, porque muchos al comienzo, sí, yo quiero fans, pero ahora, ¿qué hago con los fans? ¿Cómo hago para que los fans sigan siendo mis fans? ¿No me abandonen? Es simple. La fidelización se consigue en la medida en que las marcas agreguen valor, agreguen beneficios a sus clientes. Entonces, ¿cómo agregan beneficios? La manera más simple, Lorinda, es regalando cosas. Concursos, premios, sorteos. Tú regalo iPad, regalo pasajes. Tú haces ese tipo de cosas en tu página, en Facebook, en Twitter, ¿no? Y la gente va a acercarse más. Pero ese es el primer nivel de una pirámide. Lo que tú tienes que lograr luego de entregarle regalos es poder brindarles accesos privilegiados. ¿Sabes qué? Estos son mis top fans. Yo los voy a invitar un día a la empresa a hacer un tour para que conozcan mis procesos, tener una entrevista con, digamos, si es una empresa de servicios, o sea, una empresa B2B, podría ser juntarnos con el director de la empresa y tener una conversación, digamos, para... Una charla, una conferencia especializada para esta solo gente. Solo para ellos. Solo para fidelizar a mis seguidores top, ¿no? Luego, eventualmente, poder darle estatus dentro de esta comunidad. Ellos son mis seguidores top, ellos se merecen algo más. Entonces, en el caso de supermercados que tienen un sistema de CRM más trabajado, tú ya empiezas a darle ciertos privilegios. Este es un consumidor, este es un cliente frecuente, entonces tú vas a tener ciertos descuentos, vas a tener ciertas facilidades, ciertos beneficios. Y finalmente,
poder, ¿no? Ya poder de, en que el usuario pueda participar no como, como espectador de la marca, sino como co-creador. Perfecto. Que pueda participar de la creación de, de campañas, que pueda dar su opinión para otras cosas y que esa opinión sea valorada. Y así, de esta forma, tú fidelizas a tus seguidores. Muy bien. Miguel Ángel Palacios, ha sido un placer tenerte. Realmente, recuerda la página de Uniclick, por favor, para que te visiten. Claro, nos pueden visitar en la página de uniclick.com.pe y pueden conocer un poco más de nuestra empresa. Muy bien, felicitaciones por todo esto y los avances que tienen ustedes ahí. ¿Sí? Gracias. Gracias, amigos. Continuamos con el programa.